Hola, hola, bienvenidos a cada uno de ustedes, bienvenidos a esta emisión especial del día número 5 de nuestra cuarentena y hoy tenemos una emisión muy especial. El día de ayer tuvimos algunos inconvenientes por la internet en Casa Pastoral, así que estamos preparando todo porque nuestro deseo es poder transmitir desde casa, pero hoy tenemos el privilegio de estar aquí en el auditorio Arde. Y contentos de podernos conectar con ustedes. Por favor, le voy a pedir, si usted nos está viendo a través de Facebook, que comparta ahora mismo este video para que mucha más gente pueda conectarse con nosotros y puedan escuchar palabra de Dios. Hoy vamos a estar adorando, vamos a estar informando, y vamos a estar ministrando la palabra y, por supuesto, nos mantenemos unidos gracias a estas emisiones online. Y le voy a pedir también a aquellas personas que están conectadas a través de Facebook que le den me gusta a la página, al fanpage, que se suscriba para que sea notificado cuando estemos al aire y que al final de esta emisión nos pueda hacer un review y nos regala 5 estrellitas ahí en el fanpage de Miami Arde. Y si usted nos está viendo por Instagram, cuando termine esta emisión le voy a pedir que usted vaya a nuestro perfil donde dice Following, usted debe darle clic ahí y debe activar todas las notificaciones. Cada vez que coloquemos un post nuevo, cada vez que lancemos un history o que estemos en vivo, usted va a ser notificado y no se va a perder nada de lo que estamos haciendo. Convoca a tu familia, trae a tu esposa, trae a tu esposo, trae a las personas que están ahí cerca de casa. Diles, es tiempo de conectarnos con la palabra de Dios. Es tiempo de conectarnos, de adorar juntos, es tiempo de ir a las escrituras, es tiempo de orar juntos. Convoque a su familia y conectémonos para que podamos tener este tiempo especial y para que podamos juntos adorar a nuestro Señor. Y hoy les quiero compartir, antes de tener un tiempo para pasar a un tiempo de alabanza, les voy a estar compartiendo sobre Isaías 26:20. La palabra de Dios en Isaías 26:20, y luego vamos a ir profundizando en ella, dice: Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras de ti tus puertas. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. Hoy vamos a estar ministrando la oración de confianza. Pero antes de comenzar, ¿qué les parece si adoramos juntos y podemos poner nuestro corazón delante del Señor para ministrar su trono como vaso limpio? Enamorarme como la primera
Un vaso limpio quiero ser para agradar tu corazón y disfrutar de tu presencia. Un vaso limpio quiero ser para agradar tu corazón y disfrutar de tu presencia. Continuamos con nuestra transmisión en vivo y en directo del día número 5, la oración que produce confianza. Isaías 26:20 dice, ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras de ti tus puertas. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. El libro de Isaías nos está aquí describiendo un cántico de confianza. Nos está describiendo un cántico de seguridad. ¿Por qué?
porque nosotros debemos de buscar la protección de Dios en medio de cualquier circunstancia. Nosotros debemos de buscar la ciudad fuerte, esa ciudad fortificada donde nosotros nos sentimos seguros. Esa ciudad para los hijos de Dios abre sus puertas para que entremos, para que entre una nación justa, para que entre la nación que permanece fiel. Nosotros somos ese remanente. Nosotros somos los hijos de Dios, hijos e hijas que han aceptado la paternidad de Dios, que han aceptado la salvación y que viven ahora por la gracia con la unción del Espíritu Santo. Nosotros somos aquellos que caminan con firme propósito, aquellos que no se dejan desviar por las circunstancias, que no se dejan intimidar por las malas noticias, que no se dejan confundir por lo que dicen otras personas, aquellos que caminan según la luz de su palabra. Quiero que usted se ministre, que usted empiece a caminar con esa seguridad, que comience a caminar con esa confianza. Nosotros somos hijos de Dios y caminamos con firme propósito, caminamos con esa seguridad, caminamos con esa convicción, porque a los de firme propósito, la palabra de Dios dice que Él les otorga la paz. Quienes caminan con convicción, con seguridad, con ese firme propósito, disfrutan de la paz. Y es lo que en este tiempo nosotros necesitamos vivir. Es lo que le tenemos que compartir a otras personas. Es lo que tenemos que ministrarle a otras personas. No solamente alimentarnos de lo que dicen los medios, sino alimentarnos también de la palabra, alimentarnos de lo que nos diga el Espíritu Santo, doblar nuestras rodillas, ponernos en oración, entender que este es el tiempo de ser iglesia, que este es el tiempo de resplandecer, que este es el tiempo de iluminar. Nosotros estamos convencidos que se abren las puertas de la ciudad fuerte para que nosotros encontremos protección. ¿Por qué se nos otorga esa paz? ¿Por qué podemos vivir en esa tranquilidad? Porque hemos confiado en el Señor para siempre. No confiamos en Él para pequeñas cosas. Confiamos en Él para todas nuestras cosas. Para todas nuestras cosas. Y nosotros confiamos en Él para siempre. En Dios, el Señor, tenemos nuestra confianza porque Él es nuestra roca eterna. Y esa es la garantía que tenemos los hijos de Dios, los que caminamos en firme propósito, los que somos temerosos de Él, los que escuchamos su voz, los que buscamos en su palabra. A estos Él nos concede la paz, a estos Él nos concede la tranquilidad. Se abre la ciudad fortificada para que los justos puedan estar en ella, para que podamos disfrutar de la paz porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Por otro lado, los impíos, los que no creen en Dios, ellos serán personas que entonces verán cómo la mano de Dios favorece a su pueblo y cómo la mano de Dios favorece a sus hijos. Yo quiero que usted esté seguro en su lugar. Yo quiero que usted esté seguro con su familia. Yo quiero que usted esté seguro en donde está, porque si usted es un hijo, si usted es una hija de Dios, usted va a ser favorecido por nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que los impíos verán cómo la mano de Dios bendice a los suyos, cómo la mano de Dios bendice a su pueblo, cómo lo favorece. ¿Y quiénes son los que no van a recibir esto? ¿Quiénes son los que no podrán disfrutar de paz? ¿Quiénes son los que no podrán tener esa protección? Pues los ingenuos, los burladores y los necios. En estos tiempos todavía hay gente ingenua, todavía hay gente que se burla, todavía hay gente necia. Esas personas no podrán entrar ahí. Esas personas no podrán disfrutar de la paz de Dios porque ellos son y serán juzgados. Ellos serán juzgados por la palabra. Ellos serán juzgados por sus transgresiones. Pero nuestra buena noticia es que somos su pueblo. Nuestra buena noticia es que esta invitación es para todos. Es profético todo lo que está pasando. Es profético que podamos ir a nuestros hogares, que podamos volver a estar en familia. Por eso somos hogares proféticos. Hashtag sin miedo. Empiece ahora mismo a compartirlo en sus grupos de WhatsApp. Comparta este link con sus amigos. Comparta en Instagram los stories. Coloque una frase, coloque el versículo, coloque Isaías 26:20, coloque que usted está obedeciendo la palabra de Dios, que usted ha puesto su confianza en el Señor. Nosotros entramos
en nuestros aposentos, en nuestras tiendas, y cerramos las puertas para escondernos por un momento, porque somos un pueblo de firme propósito, porque hemos puesto en el Señor nuestra confianza, porque en Él está nuestra seguridad para siempre, porque Él es la roca de nuestra salvación. Por favor, le voy a pedir que usted coloque ahora mismo sus comentarios. Escríbanos ahí en Instagram, escríbanos en Facebook, díganos desde dónde nos está viendo. Déjeme sus mensajes, sus motivos de oración. Estamos teniendo en cuenta cada oración, cada petición, y nos estamos sumando a usted en oración y súplica al Señor. Este es el tiempo de regresar nuestro corazón a Él. Este es el tiempo de ser mucho más sensibles. Este es el tiempo de cuidarnos. Este es el tiempo de estar muy, muy alineados a su palabra. Nosotros necesitamos conectarnos con lo que Dios quiere hacer con su iglesia, con lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Por favor, deje sus comentarios, deje sus peticiones. Si usted es una ovejita rayada en otra parte del mundo, escríbanos a ardemiami@gmail.com. Escríbanos a ardemiami@gmail.com. Queremos contactar con usted para poder saber cómo está, poder orar por usted y si es necesario, pues llamarle para hacerle una entrevista y que nos cuente qué está pasando en su ciudad, qué está pasando en su país. Porque queremos ministrar la palabra, pero también queremos informar, queremos mantenernos unidos en medio de todas estas circunstancias. Tengo una buena noticia en Daniel 12:2. La palabra de Dios en Daniel 12:2 dice: y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Yo oro creyendo que tú eres de aquellos que despiertan para vivir por siempre. Yo oro creyendo que viene una cosecha de almas. Yo oro creyendo que viene una cosecha de personas que van a conocer al Señor, que se van a acercar al Señor, que van a ser más sensibles para la palabra de Dios. Yo oro creyendo que si tú estás viendo este video, hace parte de los que viven y de los que creen para siempre, que tú no haces parte de los que van a quedar en vergüenza y en confusión perpetua. Yo oro creyendo que tú haces parte de ese remanente que pone en Él su confianza, que pone en Dios sus oraciones, que encuentra en Él esa ciudad fortificada donde está la protección de Dios, porque la ciudad de Dios abre sus puertas para que entre la nación justa, para que entre el remanente fiel, para que nosotros como hijos de Dios pongamos nuestra confianza en Él. La palabra del Señor nos dice que los impíos verán la mano de Dios favorecer a los justos. Los impíos verán la mano de Dios favorecer a los hijos de Dios. Y los ingenuos, los burladores, los necios serán juzgados. Nos tenemos que hacer sensibles a la palabra. Nos tenemos que hacer sensibles a la voz de Dios. Yo sé que hay voces que se van a levantar burlándose de lo que decimos, burlándose de lo que predicamos, burlándose de lo que estamos anunciando y lo que estamos profetizando a través de la palabra. Pero este es el tiempo de nosotros sensibilizarnos con lo que Dios está haciendo. Yo veo un despertar de mujeres intercesoras. Yo veo un despertar de hombres tomando su manto sacerdotal. Yo veo una iglesia que comienza a posicionarse. Yo veo una iglesia que se pone sobre la repisa para alumbrar con su verdadera luz. Este es el tiempo donde los niños y las niñas se levantarán, donde los niños y las niñas serán más sensibles, donde los niños y las niñas profetizarán a sus padres. Este es el tiempo donde el corazón de los padres se regresa al corazón de los hijos. Este es el tiempo donde el corazón de los hijos se regresa al corazón de los padres, porque hemos puesto en Él nuestra confianza, porque sabemos que hay una buena noticia. En Daniel 12:2 dice que se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre y otros para quedar en vergüenza y en la confusión perpetua. Que tú no caigas en confusión, que tú no caigas en oscuridad, que tú te mantengas libre, que tú te mantengas vivo. Y por eso es que nosotros le estamos haciendo seguimiento
a las ovejitas rayadas. Estamos haciéndole seguimiento a ovejas rayadas en todo el mundo. Si usted es una ovejita rayada, escríbame un email a ardemiami@gmail.com. Deje sus motivos de oración, ponga sus peticiones ahora mismo. Vamos a estar orando por esas peticiones. Vamos a estar orando por lo que usted está colocando en Instagram y lo que está colocando en Facebook. Así que comience a escribir sus peticiones y comparta este video. Y tenemos ya lista conexión en vivo y en directo. Estoy en comunicación con Adriana Mantilla. Ella es una ovejita rayada que nos saluda desde Madrid, España. Me gustaría preguntarte en qué trabajas y quiénes son las personas que en este momento pueden salir a la calle. ¿Cuál es la ley que está en vigencia para todos ustedes? Sí, pastor, yo trabajo. En realidad tengo una inmobiliaria y aquí hay un problema. Que si la gente no puede salir a trabajar, ¿cómo van a pagar el alquiler? Entonces, porque ahorita solamente pueden estar en la calle los de sanidad, los que tienen que ver con la medicina, enfermeras, médicos, todo ese ramo, los que reparten el mercado y las gasolineras. Solamente pueden salir las personas que tienen un permiso, como mi hija Melanie, que es enfermera. La empresa le dio un permiso para ella poderse movilizar en la calle. Si la paran, se está justificando por qué está en la calle. El que esté en la calle y no justifique qué está haciendo, le ponen una multa o va preso. También me gustaría saber, porque nosotros amamos al Señor y seguimos a Cristo y su palabra, pero sé que algunas personas han tenido miedo, han tenido terror por todo lo que está pasando y me gustaría saber tú de forma personal cómo has ido lidiando con las noticias. ¿Estás en el foco donde está el virus contaminando mucho más ahí en Madrid? Y me gustaría saber tú cómo estás enfrentando todo esto. Sí, pastor, la gente está muy temerosa. La gente mantiene ya, como me dijeron hoy, que estaban que se cogían de los pelos porque llevamos muy pocos días guardados. Yo les soy sincera, soy una persona creyente y estoy confiando en el Señor. A mí no me aterrorizan, ¿verdad?, las noticias. Sé en mi corazón, pastor, que esto es un toque de Dios para que nos acerquemos a Él. Las personas que no conocen de Dios, pastor, bien sabe que yo estoy en un país donde son muy duros de corazón, son muy virginistas. Aquí para ellos es la Virgen del Rocío, la Virgen del Carmen, todas esas vírgenes. Ellos son poco creyentes y no oigo las noticias. En realidad, lo único que he hecho es aferrarme a Dios, estudiar la palabra, entrar en ayuno y consigo confiando en Él porque sé que la sangre de Cristo Jesús nos protege. Tengo la fe en que me guardará y guardará mi familia de esos virus y la gente que me rodea y todos los hermanos de la iglesia. Como familia, las personas que hacen parte de tu mismo círculo familiar, de tu círculo íntimo, ¿qué ha pasado en ustedes como familia con todas estas medidas, con todas estas regulaciones que se han hecho? ¿Qué ha pasado al interior de los hogares? ¿Cómo estás viviendo esto? ¿Cómo están viviendo esto tus vecinos? ¿Hay algún tipo de contacto? ¿Qué está pasando en tu comunidad ya directamente con las personas que viven enfrente de tu casa, al lado de tu casa? Pues, pastor, referente a mi familia, pues mis hijos, cada uno en su casa. Yo les mantengo a ellos hablando de Cristo, les mantengo compartiendo la palabra, les vivo dando fuerza, ánimo, porque mis hijos, a pesar de que mi hija es enfermera, ha estado un poco temerosa, pero yo les vivo diciendo a ellos que no se preocupen, que ellos lo están en oración y de que hay que cubrirse con la sangre de Cristo Jesús. Les mando pasajes de la Biblia para fortalecerlos. A nivel de donde vivo, porque vivimos todos tres, yo vivo aparte, ellos cada uno en su casa. Y en el edificio que yo vivo, no podemos usar el mismo ascensor. Yo si salgo, entro, pongamos tengo una perrita, entonces yo la saco a ella y yo tengo que ir sola en el ascensor. Aquí, por el momento, es como si yo viviera sola en el edificio. No se escucha nada, si veo una persona, no veo dos. Tenemos que andar, si me encuentro con una persona dentro del conjunto, tengo que andar a metro y medio separado de ella
de esa persona o de ese señor, no podemos estar cerca. El portero o el conserje tiene sus guantes, su tapabocas. Nosotros bajamos con alcohol en la mano estilo spray para antes de entrar al ascensor fumigar y nos estamos echando alcohol en las manos todo el tiempo. Una vez que subamos, tenemos que entrar, lavarnos las manos, los pomos, limpiarlos con alcohol, desinfectarlos. Los vecinos no se escuchan, no se oyen los niños, todo el mundo está herméticamente, cada uno en su casa. Entonces aquí es como estamos viendo, es como una desolación. Muy bien, Adriana, gracias por tu tiempo y por ser tan generosa en tus respuestas. Me gustaría saber cuál es tu mensaje de fe, tu mensaje de esperanza en medio de todas estas circunstancias. ¿Qué es lo que quisieras rescatar de lo que has aprendido y lo que queda como enseñanza en medio de todo este proceso? Yo he sentido en mi corazón hace muchos días que esto es un toque, un llamado del Señor. No solamente para los que no creen en Él, sino para que nosotros busquemos más de la presencia de Él. No es solamente un ratico, sino que este es un momento, un regocijo, para que estemos buscando que Él nos hable, sentamos la presencia de un Dios generoso, maravilloso, bondadoso, bueno. La verdad yo no he sentido temor ni angustia, porque pienso que si creemos realmente en un Cristo que vive, sabemos que la sangre de Él nos protege y nos guarda. Y estoy convencida de que esto no es ni enviado por Dios ni por el mismo diablo. Nosotros mismos hemos creado esta situación. Pero es una situación para que la gente se acerque a Dios y para que los que sabemos del Señor les compartamos y les hagamos ver, les abramos los ojos, les rompamos ese manto de ese velo que tienen ellos y hacerles ver que necesitan de Dios para poder salir victoriosos. Y uno de los mensajes, estábamos mirando los mensajes que nos están escribiendo desde Instagram, desde Facebook. Y uno de los mensajes que llamó mi atención es alguien que está preguntando, ¿quién es la ovejita rayada? ¿Quiénes son ovejitas rayadas? Ovejita rayada es aquella persona que aunque está en otra parte del mundo, está conectada con ARDE, está conectada con nuestras emisiones, está conectada con todo el fluir de lo que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros y se mantiene muy presente. Son personas que han hecho de ARDE su iglesia y que aunque están en cualquier otra parte del mundo, siguen nuestras emisiones, ven todas las prédicas en el canal de YouTube como ARDE Miami y están constantemente recibiendo palabra por medio de nosotros. Así que son esas personas que se identifican con el mover del Espíritu Santo en esta iglesia y en esta generación. Y hoy estamos compartiendo sobre la oración de confianza. El pueblo de Dios es llevado a sus tiendas, es llevado a ir a sus hogares para esperar que la reprensión pase. Nosotros estamos confiando y la palabra que el Señor nos entregó es hogares proféticos, hashtag sin miedo, hashtag ovejas rayadas 2.0. Y si usted va a hacer un comentario, si usted va a compartir, si va a colocar una frase, si va a colocar algún pensamiento, por favor coloque esos hashtag. Hashtag hogares proféticos, hashtag ovejas rayadas 2.0, hashtag sin miedo, porque no tenemos miedo. Nuestra oración nos hace entrar en una ciudad fuerte. Nuestra oración hace que Él abra sus puertas para que nosotros podamos entrar. Nosotros permanecemos fieles. Nosotros somos el remanente de Dios. Nosotros somos ese linaje escogido. Y a los de firme propósito, Él les concede la paz. A los de firme propósito, viven en tranquilidad. ¿Por qué? Porque han puesto su confianza en el Señor. Han puesto su confianza en la roca eterna. Esos somos nosotros y cubrimos nuestros hogares
cubrimos nuestros hijos, cubrimos nuestros padres y le rogamos a nuestro Señor que haga un escudo alrededor de nosotros, que nosotros podamos estar en el hueco de su mano y que Él ponga un escudo de protección alrededor de nosotros, alrededor de nuestras familias. Quiero compartirles lo que dice el Salmo 27.1. Salmo 27.1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrantarme? Esa es la palabra de Dios en Salmo 27.1. ¿Qué está hablando el Señor ahí? Que nosotros podemos poner nuestra confianza en Él, que nosotros podemos escondernos en Él. El baluarte es una construcción fortificada, es una palabra muy en la cual el Señor está insistiendo mucho en estas emisiones. El Señor está hablando mucho de baluarte, de escudo, de protección, de confianza, de seguridad, porque cada vez estamos en tiempos donde el mundo está viviendo tiempos más difíciles, tiempos naturales más difíciles, más comprometidos. Son tiempos duros en la sociedad, pero nosotros somos el pueblo de Dios. Y dice que, a mí esto me gustó mucho, que para los que aman al Señor, dice, los impíos verán la mano de Dios favoreciendo su pueblo. La mano de Dios va a trabajar para nosotros. Él va a favorecernos, nos va a otorgar, nos va a bendecir. Y estamos compartiendo sobre Isaías 26. ¿Qué es Isaías 26? Es un cántico de confianza. Es una oración de confianza a nuestro Dios. Pero también es una invitación al pueblo de Dios que es amonestado. Ayer les enseñaba que estamos siendo amonestados, reprendidos. ¿Para qué? Porque es una extensión del amor de Dios a su iglesia. Es una extensión del amor de Dios a sus hijos. Entonces, el pueblo de Dios es amonestado para que busque en Dios su refugio, para que pueda entrar en esa ciudad fortificada hasta que pase todo. El pueblo de Dios es animado a ir a sus tiendas, a ir a sus aposentos, a esconderse hasta que pase la indignación. En otras versiones de la palabra de Dios dice hasta que pase su ira. Y nosotros no estamos diciendo que todo esto que está pasando es por la ira de Dios o que es el juicio de Dios. Nosotros no estamos entrando en ese tema. ¿Cuáles son las razones? No es el tema que nosotros estamos manejando. Nosotros estamos simplemente entregando herramientas para que usted pueda encomendarse al Señor, para que su oración sea puesta delante de Él, para que usted crezca en su confianza y para que usted crezca en su fe. Y la palabra de Dios en Isaías 26 es una amonestación para que el pueblo busque refugio en Él, para que el pueblo vuelva a la esencia hasta que todo esto pase. ¿Quién nos podrá amedrentar? ¿Quién nos podrá intimidar? ¿Quién nos podrá asustar si nosotros estamos en una construcción fortificada? Si nosotros encontramos en Él el baluarte de nuestra vida, si Él es nuestra ciudad fuerte, si Él es nuestra protección, si las puertas se han abierto para que la nación justa entre, nosotros le damos gracias a Dios porque Él tiene cuidado de nosotros, Él tiene cuidado de sus hijos, Él tiene cuidado de la familia. Le pedimos al Padre que nos proteja. Le pedimos al Hijo que nos proteja, que nos guarde de todo mal y de todo peligro. Oramos al Padre en el nombre de Jesucristo y le pedimos que su sangre preciosa sea alrededor de cada uno de nosotros, que Él nos proteja, que Él proteja a nuestros seres queridos y que nosotros no solamente salgamos de esto como sobrevivientes, sino que salgamos de esto como victoriosos. Porque eso es lo que tenemos que hacer. De esa forma es que tenemos que salir. Después de que pasen estos 15 días, estos 20 días, no sabemos cuánto tiempo va a pasar, pero después que pase todo esto, nosotros tenemos que salir victoriosos. Tenemos que salir victoriosos y esa es nuestra oración, ese es nuestro clamor y esa es nuestra súplica al Señor. Pero también hemos sido alertados. Necesitamos tener cuidado. ¿Por qué? Porque en estos tiempos es cuando más vulnerables somos. Toda la gente está en casa. Todos tienen dispositivos electrónicos. Todos tienen acceso a la internet. Todo mundo está a un clic de conectarse con Palabra de Dios o a un clic de pecar
y tropezar. Y algo que el Espíritu Santo nos empezó a hablar desde la madrugada, nos empezó a hablar sobre la vulnerabilidad en la que nosotros estamos. Y este mensaje es para advertirte a ti, hombre o mujer, que tienes dispositivos electrónicos, que puedes conectarte en una app para ver televisión hasta las horas de la madrugada. Tengan cuidado, guarden sus ojos, guarden su corazón. Este tiempo no es para invertirlo todo el tiempo en ocio. Este tiempo no es para pasar horas y horas mirando publicaciones en las redes sociales. Este tiempo es para volver a la esencia, para volver a lo básico, para conectarnos en familia, para poner nuestras oraciones delante del trono de Dios, para evaluar lo que hemos estado haciendo, lo que vamos a hacer cuando salgamos de todo esto. Tengan cuidado porque todos estamos muy vulnerables. Hay mucho contenido sexual en las redes sociales. Hay mucho contenido sexual en las plataformas de series y plataformas de televisión. Yo no tengo nada en contra de eso. A mí me gusta ver alguna serie, a mí me gusta ver películas, a mí me gusta también despejar mi mente. Yo les animo a que la despejen. Hey, pero no te la pases despejando tu mente. También ora, también busca la palabra, también busca el corazón de Dios. Siéntate a estudiar la palabra, abre las escrituras, vuelve a leer los versículos que yo predico, vuelve y toma algunas prédicas y revisa el contenido, revisa lo que dicen los predicadores. No tragues entero, lee la Biblia, busca tu revelación, busca la palabra, crece en tu sacerdocio. En este tiempo los hombres tienen que crecer en su sacerdocio. Los hombres tienen que crecer en el llamado de Dios sobre sus vidas. Este es el tiempo donde tenemos que tener cuidado porque hay mucho contenido sexual en las plataformas digitales. Hay un bombardeo de contenido sexual y lo que quiere Satanás es que nosotros volvamos a tropezar con lo mismo de donde un día él nos sacó. Estamos siendo vulnerables. Hable con su esposa y dígale, mi amor, revísame qué es lo que yo estoy viendo en internet. Estáme chequeando, no me dejes solo muchas horas. Mujeres, tengan cuidado, no dejen a su esposo solo muchas horas, porque están vulnerables. Si tú lo descuidas, él va a buscar satisfacción en otras cosas. Él va a buscar satisfacción en páginas y en aplicaciones. Él va a buscar satisfacción en otras cosas porque la tecnología quiere satisfacernos. La tecnología quiere capturarnos y esclavizarnos. Y el Espíritu Santo desde anoche empezó a hablarnos y le habló también a mi esposa y le está mostrando que estamos vulnerables y que tenemos que tener cuidado con el contenido sexual porque en este tiempo muchos de la iglesia van a caer y van a tropezar con lo mismo de donde algún día el Señor lo sacó. Y cuando pase la cuarentena va a ser muy difícil que tú salgas de ese lugar. Así que esta es una palabra de advertencia. Tengan cuidado, tengan cuidado. No dejen que en la madrugada vengan sobre ustedes espíritus que los tienten. Por el contrario, manténganse fieles. ¿Por qué? Porque eso es lo que estoy predicando hoy. Estoy diciendo que la ciudad fuerte abre sus puertas para protegernos, pero esas puertas se abren para una nación justa. Esas puertas se abren para los de firme propósito. Esas puertas no se abren para los burladores, para los ingenuos, ni para los necios. Esas puertas se abren para los que caminan firmes en el propósito del Señor y han puesto su confianza en la roca eterna. Hashtag hogares proféticos, hashtag sin miedo, hashtag ovejas rayadas 2.0. Este es un tiempo crucial en la historia de la humanidad. Este es un tiempo crucial en la historia de la iglesia. Nosotros tenemos que salir de aquí no solamente como sobrevivientes, tenemos que salir de aquí como vencedores, como victoriosos y tenemos que salir de esto avivados. La iglesia tiene que estar encendida, la iglesia tiene que estar conectada, la iglesia tiene que estar despierta, la iglesia tiene que estar velando, la iglesia tiene que estar entregada, la iglesia tiene que estar purificada, la iglesia tiene que estar comprometida, la iglesia tiene que estar lista
porque es el tiempo de preparar el camino para el regreso de Jesús. Es el tiempo para preparar el camino para el regreso del Mesías. Es el tiempo de despertar. Es el tiempo de dar las buenas noticias. Es el tiempo de compartir lo que nosotros hemos recibido y lo que nosotros estamos aprendiendo. Por eso es el momento de compartir este video. Es el momento de que usted lo comparta. El Salmo 27:1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿A qué voy a temerle? ¿A la peste? ¿A la plaga? ¿Al virus? ¿A que nos vamos a quedar sin comida? ¿A que se va a acabar todo? ¿A que se va a hacer una guerra? ¿A quién temeré? ¿A qué temeré? ¿A qué cosa? ¿A qué persona? ¿A qué economía voy a temer si el Señor es baluarte de mi vida? El Señor es mi baluarte, es una construcción fortificada donde yo me coloco. Es una roca firme donde yo paro mis pies. Él es baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? ¿Quién podrá confundirme? ¿Quién podrá tentarme? ¿Quién podrá intimidarme? ¿Quién podrá mentirme? Si nuestro Padre nos ama. Nuestro Padre nos cuida y nuestro Padre tiene y quiere lo mejor para nosotros. En el nombre de Jesús, yo oro creyendo que la protección del Espíritu Santo está alrededor de tu casa. Yo oro creyendo que ninguna plaga, ninguna peste, ninguna pestilencia, ninguna escasez va a llegar a tu familia. Yo oro creyendo que la iglesia está siendo empoderada en estos días. Yo oro creyendo que el oído de los hijos de Dios se está afinando. Yo oro creyendo que los oídos se están despertando. Yo oro creyendo que los muertos vivirán. Yo oro creyendo que los enfermos sanarán. Yo oro creyendo que tú eres un instrumento de bendición, que tú eres un instrumento de paz, que tú eres un instrumento profético de Dios en este tiempo. El corazón de los hijos vuelve al de los padres. El corazón de los padres vuelve al de los hijos. Somos hogares proféticos sin miedo. Ovejas Rayadas 2.0. Si usted nos está viendo a través de Facebook, es porque un amigo suyo, un familiar, tuvo la valentía de compartir este video. Si usted está viendo este video, no sea necio, no sea burlador y no sea parte de lo que Dios quiere hablarle. Sea sensible a lo que Dios quiere decirle hoy, porque le está dando una oportunidad de cambiar la forma en la que usted ha vivido su vida y de cambiar el corazón con el que usted ha visto sus cosas. No podemos ser ingenuos, ni burladores, ni necios. Este es el tiempo de poner nuestra confianza en Dios, de elevar un cántico de confianza en Él, porque Él es nuestro baluarte, Él es nuestro escudo, Él es nuestra protección. Dios está a favor de nosotros. Dios puede protegernos y tiene la autoridad para protegernos. Pero nosotros tenemos que tener la convicción de caminar en el propósito firme. Tenemos que tener la convicción de caminar con firmeza. Estamos advertidos de tener cuidado con el ocio. De no dejar que los hombres se pierdan en contenido sexual porque lo tienes abandonado o que la mujer está viendo 15 horas televisión digital porque no tiene con quién hablar. Este es el tiempo de conectarnos más, de hablar más, de compartir más. Este es el tiempo de volver a la palabra de Dios. Este es el tiempo de sacar la palabra. Este es el tiempo, hombre, de crecer en su sacerdocio. Este es el tiempo para las mujeres de crecer en ser esas mujeres virtuosas. Dos cosas importantísimas. Este es el tiempo que los hijos tienen que aprovechar a sus padres y hablar con ellos y que les hablen del Señor y que les enseñen sabiduría y que les muestren cuáles son sus caminos. Este es el tiempo de ser iglesia, este es el tiempo de ser familia. Vamos a salir de esta crisis, vamos a salir de esta situación, de cosas más graves se ha levantado la iglesia, de persecución más grave ha crecido la iglesia, de momentos más duros la iglesia se ha multiplicado. Prepárense para un tiempo de avivamiento, prepárense para un tiempo de gloria, prepárense para un tiempo de milagros, prepárense para la manifestación del Hijo de Dios sobre nuestras vidas. Nada nos va a faltar, nada se va a perder, nada se va a desperdiciar, porque Él es esa ciudad fortificada en la cual nosotros entramos, pero nosotros tenemos que ser esos vasos limpios.
Nosotros tenemos que tener nuestra conciencia limpia y tenemos que estar alineados, porque las redes van a estar dando dos informaciones: la información del espíritu y la información de la oscuridad, la que nos quiere contaminar. Tengan cuidado con sobresaturarse de información y de contenido. Satúrense del espíritu. Satúrense de Dios. No es el tiempo de tomar en vano todo esto que está pasando. Es el tiempo de velar y de orar. Es el tiempo de clamar. Es el tiempo de tener temor a Dios. Es el tiempo de tener convicción, de levantarnos en un firme propósito como iglesia y como hijos de Dios. Y quiero decirle a los niños y quiero decirle a los más pequeños que nuestro Padre es bueno y que ustedes van a contarle a sus generaciones lo que vivieron y cómo el Señor nos cuidó en medio de la plaga, en medio de la peste y en medio de la destrucción. Ustedes van a contar a sus generaciones que sus papás también fueron librados de las manos del faraón y que el Señor les dio victoria, que no solamente salieron sobrevivientes de una situación que estaba impactando el mundo, sino que también salieron victoriosos, resplandecientes, llenos de unción, llenos de gloria y con la revelación de la palabra. Le voy a pedir que deje sus comentarios, desde dónde nos está viendo, ponga sus peticiones de oración. Todo el Team Arde va a estar orando por ustedes. Les voy a pedir también a todos los que me están viendo por Instagram que cuando termine esta emisión vayan a following en el perfil de Arde Miami y activen todas las notificaciones. Usted quiere ver los posts, usted quiere ver los Insta Story, usted quiere verlos en vivo. Usted active todo, todas las notificaciones para que usted esté al tanto en cuanto estemos posteando algo en Instagram como Arde Miami. Y si usted nos está viendo a través de la plataforma de Facebook, le voy a pedir que le dé me gusta a la página y que también haga following, se suscriba para que le informe cada vez que lanzamos algo a través de Facebook. Y por último, le voy a pedir que se inscriba al canal de Arde Miami en YouTube, a nuestro canal, porque ahí están todas las prédicas, hay contenido en exclusiva, constantemente estamos subiendo videos, estamos a punto de subir unos videos de matrimonios espectaculares, todas las prédicas de la bicicleta para matrimonios están listas, a punto de empezar a permitirse que todos las puedan ver, ya están ahí, es solo que yo voy a empezar a ir colocando cada prédica, pero se tiene que inscribir en Arde Miami, en nuestro canal de YouTube. Y si está viéndonos en Facebook, cuando termine esta misión, haga un review. Regálenos 5 estrellitas y díganos desde dónde está viéndonos. Si usted es una ovejita rayada, es porque está conectada con lo que el Espíritu Santo está haciendo en esta casa, está haciendo en esta iglesia. Y le voy a pedir que nos escriba a ardemiami@gmail.com para saber en qué país estás y para saber cómo estás viviendo toda esta situación. Si eres una ovejita rayada, escríbeme a ardemiami@gmail.com. Hashtag hogares proféticos, hashtag sin miedo, hashtag ovejas rayadas 2.0. Recuerden que para entrar en esa ciudad fuerte, para tener esa protección, tenemos que ser una nación justa. Y solamente somos justos porque hemos puesto nuestra confianza en Él. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque es el tiempo donde más vulnerables estamos siendo. Y hay mucho contenido sexual en las redes. Hay muchas tentaciones que van a venir a nosotros. Entonces tenga cuidado de pasar la madrugada en tiempo de ocio y solo, porque es fácil caer. Tenga cuidado y no caiga en lo que algún día cayó y de lo que Dios lo sacó. Guarde su santidad, guarde su corazón y camine en el temor de Dios. Les envío un abrazo cibernético. Espero verlos mañana. Dios les bendiga.